¡Wean, vean, hola! ¡Esos luchadores con energía! Vale, ahora te relajas y te voy a comentar algo muy importante que deberías saber. Seguramente con esto habréis visto como cualquier comercio está como loco comentando lo de las ofertas del Black Friday. Y que seguramente muchos de ellos han sido demostrados que son unos engañabobos porque semanas antes han estado subiendo los precios para luego venderte la moto en que están rebajados. Y bueno, pues entonces como todo en la vida tenemos casos para todos lados, pero te aseguro que dentro del mundo de los videojuegos sí que se ha notado ese bajón de precios con títulos que muchos de ellos ni siquiera han cumplido el año de su estreno. Y que gracias a esto ahora los vamos a encontrar con unos precios muy asequibles. Así que hoy haremos de guía de compras para este Black Friday del 2021 y darte unas sorpresas de varios juegos gratis que vas a poder disfrutar en tu PlayStation. Pero, ¿y si te dijera que... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y... no, que va, gracias. No creo que esto me llegue a interesar... ¡Ah, sí! ¡Ahora sí, querido amigo! ¡Yeah! Tan fácil como tener a estos amigos a tu lado para ver la verdad. Ok, sinceramente hay mucho para comentar. Como os decía, aún todos nos encontramos a tiempo porque las ofertas que os voy a mencionar son específicamente para los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5. En el cual ahora mismo estarían vigentes hasta el próximo 30 de noviembre. Lo que aún dispondríamos de ese margen suficiente para replantearte qué es lo que quieres hacer. Sinceramente, debo decirte que a mí me ha impresionado porque se tratan de muchos juegos que han sido recién salidos. Que en parte esto era previsible porque no les ha ido demasiado bien en las ventas, pero eso no quiere decir que hayan sido malos videojuegos. Así que de verdad, aprovecha la ocasión ahora si es que lo tuviste pensado para jugar en algún momento, o porque quizá lo hayas ideado para un regalo las próximas semanas. Ya que perfectamente te lo puedes quitar de encima para preparar un estupendo regalo. Aún así, debo deciros que tengo varias sorpresas para vosotros y para empezar, seguro que os acordáis de aquel showcase que habíamos recibido este mismo año en PlayStation como el único evento del 2021, donde se habían presentado varios de los próximos videojuegos que recibiríamos en un futuro y que, bueno, resultó que en mitad de ese anuncio nos habían puesto un vídeo sobre un videojuego, no sé muy bien qué es lo que parecía ser hasta que llegamos a pensar que podía tratarse de un Five Nights at Freddy. Pero la realidad fue que más bien se trataba de una presentación entre Radiohead y Epic Games. Esto, como sabéis, se llama Kid Amnesia Exhibition. Y estaría disponible gratis para que te hagas con él en los dispositivos de PlayStation y también en la tienda de Epic Games. Como veis, esto más bien es algo extraño, porque se trata de un universo digital analógico invertido, que a su vez ha sido creado a partir de ilustraciones y grabaciones originales para conmemorar la mayoría de edad de Kid Amnesia, creado por Radiohead, dejándonos con este curioso jueguito. Así que en esta ocasión han tenido en cuenta el arte, las criaturas, las palabras o las grabaciones descubiertas tras unos 20 años para acompañar la música de Radiohead. De momento no lo he podido probar, pero ya sabéis que está a vuestra disposición, aunque desconozco si esto pueda traer trofeos para desbloquear. Bien, otro conocido que por ejemplo lo han incluido hace no mucho en la Store de PlayStation para ambas plataformas sería el Wall of Tanks, que como sabéis se trata de un free-to-play multijugador dedicado en aquellos conflictos bélicos acorazados del siglo XX. Por lo tanto, como se demostró, encontraríamos un montón de vehículos y escenarios realistas para mantener esas gloriosas batallas a través de diversas misiones, o si no, si lo prefieres, todo contra el equipo contrario. Aunque ya sabéis que esta clase de videojuegos estaría sujeto a micropagos para obtener más elementos o vehículos. Además, ten en cuenta que lo bueno de este videojuego es que no se necesita del PlayStation Plus si es que quieres jugar online, lo que directamente todos pueden unirse a la partida y hay un montón de cosas por hacer, ya que constantemente el juego se estaría actualizando con más contenido mientras que en tu PlayStation 5 estaría la versión mejorada. Por cierto, aunque no esté disponible al día de hoy, presta atención al próximo videojuego de Warner Bros. Conocido como Multiversus, que esto llegaría a comienzos del 2021 de forma totalmente gratuita. Así que esto se trataría de un nuevo free-to-play, pero al estilo de los Smash Bros. Solo que aquí, como era de esperar, nos encontraríamos con personajes clásicos de Warner, como pueda ser Batman, Steven Universe o si no Bugs Bunny. La curiosidad estaría en que los combates aquí serían cooperativos de 2 contra 2, aunque claro que también tiene un modo en solitario. Bien, antes de empezar, recordar que si estáis pendientes en haceros con la suscripción de PlayStation Plus, ahora mismo saldría muy rentable el comprarla directamente con los 12 meses, porque lo han rebajado hasta los 40 euros o dólares.
Y lo mejor de todo es que podéis encontrar esta oferta tanto en la Store como también en las tiendas digitales o físicas, porque es común para todas. Por un lado, sí que es una lástima porque solamente aplicaría lo que es un año entero, pero la parte buena es que da igual si eres un nuevo usuario o no, ya que en muchos casos se ha quedado demostrado que te exigían que fuera la primera vez que te estabas suscribiendo a PlayStation Plus. Sin embargo, debes saber que en el servicio de PlayStation Now sucedería más o menos lo contrario, ya que esta oferta ya hace al contratar por un mes el PlayStation Now ahorrándonos un 33%, quedándose a solamente 6,69 euros o dólares al mes. Por ejemplo, esto del mes está bastante bien, aunque lamentablemente todavía no ha llegado a Latinoamérica. Pero como mucha gente hasta entonces ha desconocido de este servicio, pues es una muy buena oportunidad para que lo pruebes simplemente en un solo mes, y si no te convence, pues acuérdate de cancelar la suscripción. Además, ten en cuenta que esto está creciendo muchísimo porque han incorporado muchos juegos desde entonces, como por ejemplo el caso de Mafia Remake, que ha sido un titulazo dentro del año pasado. Bien, entonces a partir de aquí os recomiendo que echéis un vistazo en el panel de ofertas de la Store de PlayStation 5 o PlayStation 4, porque de verdad ya te adelanto que no tiene ningún desperdicio, ya que aquí al momento vais a notar cómo existen muchas ofertas jugosas de títulos que son modernos. Vale, a todo esto es cierto que Ratchet & Clank Rift Apart no es que tenga un enorme descuento, porque sigue estando más o menos a un precio estándar en la Store, pero aún así no olvides que lo han llegado a rebajar. De todos modos, te recomiendo que eches un vistazo en las tiendas físicas, porque por ejemplo en Amazon lo puedes encontrar en formato físico por 50 euros. Además, ten en cuenta que este juego le puede costar el bajar de precio más si tenemos en cuenta que ha tenido mucha repercusión con las nominaciones al mejor juego del año. Por ejemplo, Returnal, otro exclusivo recién lanzado dentro de este mismo año, se encuentra en una posición algo similar, bajando de precio en la Store hasta los 60 euros, pero quizás sea más conveniente comprarlo en físico, ya que perfectamente puede reducir esta cantidad por 10 euros menos. Lo cual para mi gusto esto es genial, porque mucha gente lo ha estado viendo como un juego caro desde su lanzamiento, y ya estamos viendo cómo el precio está disminuyendo para que se te quite el miedo de probar algo totalmente nuevo. Porque te adelanto que te vas a adaptar muy bien una vez lo hayas probado, y ha sido uno de los mejores exclusivos de PlayStation 5 dentro de este año. Más o menos sí que podemos decir que nos encontramos con una situación muy similar con Demon's Souls, que es muy recomendado. Y por supuesto, no te vayas a olvidar a estas alturas del videojuego de Marvel's Miles Morales. Ok, precisamente con Marvel's Guardianes de la Galaxia me ha sorprendido mucho lo que me he encontrado, ya que en la Store lo puedes encontrar por solamente 45 euros, y eso que es un título que tendrá como poco más de un mes desde su lanzamiento. De hecho, puede salirte incluso un poco más barato si lo compras en físico en alguna de las tiendas, pero sin duda estamos ante un clásico ejemplo de cómo los errores del pasado te pueden llegar a condenar en el próximo videojuego. Y no lo digo por el estudio desarrollador de este videojuego, sino por precisamente el lanzamiento de Marvel's Avengers, que sin duda lo ha estado perjudicando, pero os adelanto que ha sido una enorme sorpresa. Además, ten en cuenta que muchos lo han considerado como uno de los mejores títulos de Marvel al día de hoy, y sencillamente si te han gustado las películas y quieres disfrutar de una aventura libre de microtransacciones, pues quédate con este juego porque mantiene muy buen rollo con el grupo más un musicote que no deberías desaprovechar. Vale, ten en cuenta que otro videojuego muy conocido como ha sido It Takes Two también se encuentra en rebaja. Y lo mismo estaría sucediendo por igual con el videojuego de Call of Duty Cold War, que ambos son juegos que han recibido una fuerte rebaja y que podrías aprovechar en la Store de PlayStation. Bien, Lost Jasmine es una secuela lógicamente de Jasmine que había enganchado en el pasado, volviendo una vez más con nuestro querido detective privado, y que este lo ha vuelto a conseguir trayendo una importante rebaja hasta los 41 euros. Aunque paradójicamente en formato físico puede costarte un poquito más caro. Esto también se trata de otro juego que para los amantes del género habían quedado muy conformes dadas sus posibilidades, y que a su vez tiene muy poco tiempo desde su fecha de salida. Persona Strikers también lo podemos encontrar más o menos a unos 35 euros. Y es también algo curioso porque la mejor opción te la puedes encontrar en la Store, cuando estos suelen mantener unos precios más altos en comparación con las tiendas. Pero créeme que a estas alturas merece mucho la pena que te hagas con él, ya que se ha tratado de una secuela directa del exitazo Persona 5 con una historia completamente nueva, tras los hechos del anterior videojuego, y que si has sido un amante del rol y la acción, por supuesto te lo recomiendo. Vale, resulta que Deathloop también ha sido muy sorprendente porque después del poco tiempo de
desde su estreno, ha estado bajando hasta los 35 euros en la Store. Y resulta que también en las tiendas físicas puedes encontrarlo con un precio similar. Solo que en algunos casos, lamentablemente, se ha llegado a agotar por la fuerte demanda, ya que posiblemente se pueda tratar de la mejor oferta que puedes encontrar en todo el Black Friday. Para empezar, con este juego ya habéis visto cómo ha sido nominado al mejor título del año 2021, y realmente te adelanto que tiene muchos méritos para estar dentro de esta selección. Pero lamentablemente para ellos se ha visto que no han vendido del todo bien, algo que suele ocurrir bastante con los juegos de este estudio, aunque no sabemos el porqué, y por eso, como seguramente muchos usuarios hayan tenido ese miedo de gastar tanto por algo que a lo mejor no les puede convencer, pues ahora sin duda se trataría de ese momento exacto para que puedas probarlo sin gastar tanto. Bueno, Assassin's Creed Valhalla había sido una auténtica máquina de ventas el año pasado y lo podemos encontrar por 35 euros. Aunque no olvidéis que sigue siendo más rentable el que te lo hagas desde las tiendas físicas porque lo puedes encontrar perfectamente por menos de 25 euros. Además, ten en cuenta que desde entonces han añadido nuevo contenido más otras misiones y artículos que estos estarían gratis. Aunque también lógicamente existirían otros DLCs que estos sí que serían de pago. Pero ya vemos cómo si no te entraron las prisas en su momento, ahora empieza a convertirse en un juego atractivo. El juego Call of Duty Modern Warfare parece que solamente ha querido bajar en la Store digital, por lo que puedes aprovechar en replantearte si es que lo necesitas, ya que se trata de un juego que está a 35 euros. Aunque ya sabéis que esto más o menos había sido lanzado hace 3 años. Y es que hablando ahora de los juegos anuales deportivos del tipo FIFA o NBA 2022, parece ser que este año no han estado muy acertados. Y eso que también estos suelen lanzarse en el último trimestre del año. Pero se ha visto como en ambos casos se ha reducido considerablemente de precio. Quién sabe si porque no han ofrecido muchas cosas respecto a los otros anteriores o porque ya muchos usuarios se han empezado a cansar. Pero lo importante de esta oportunidad es que puedes aprovecharte en hacerte con ellos más baratos si te fueron demasiado caros en su estreno. Vale, otro favorito para mí, claro que sí, tenía que ser Resident Evil Village, siendo sencillamente uno de los mejores juegos del año 2021 y que por el momento va muy bien encaminado, teniendo a su vez una reducción de precio hasta los 30 euros, convirtiéndolo en casi una obligación por lo que es, o más bien por lo que supondrá, ya que no olvidéis que estamos a la espera de recibir varios DLCs gratuitos si es que te haces con él, los cuales claro que podrías disfrutarlo en el día de mañana, como también de ese modo multijugador conocido como Rivers. Cabe destacar que Far Cry 6 bajó hasta los 46 euros, al menos en su formato físico. Y en parte esto se ha debido a que no ha tenido ese éxito que tanto estaban esperando. Aunque yo creo que más bien esto ha sido derivado por el efecto Ubisoft, que a gran parte de la comunidad le ha llegado a cansar, pero de verdad también te digo que bajo mi experiencia me ha gustado mucho este Far Cry 6. Así que aparte de cumplirse aquella norma de que los juegos de Ubisoft se deprecian muy rápido, pues también te digo que no es una mala opción porque pueden darte muchas horas de juego a partir de ahora. Por último, destacar que Yakuza Like a Dragon estaría a 30 euros en ambos formatos, lo que en definitiva está bastante bien, pero no te vayas a olvidar de The Last of Us Parte 2. Uno de los mejores juegos de PlayStation 4 y por supuesto el mejor del 2020, que estaría a un precio de risa como son 20 euros en cualquiera de sus formatos. Lo que de verdad muchos te van a decir que no puedes quedarte sin esta obra maestra. Ok, amigos, como sabéis, en realidad hay un montón de rebajas, pero estas al menos han sido las grandes rebajas que estarían disponibles, como habíamos comentado, hasta el 30 de noviembre. Así que piénsalo muy bien sin prisas, pero tampoco sin pasarte. Vale, me gustaría saber cuáles de estas ofertas vais a aprovechar o si habéis encontrado otras más interesantes. Nos vemos muy pronto con más contenido y chao.